El cilindro maestro está conectado al pedal del freno mediante una barra de empuje. En la imagen se muestra un cilindro maestro para un sistema de frenos de tambor. Su único pistón tiene una taza primaria y una taza secundaria. Reciben también el nombre de sellos, ya que cuando se ejerce fuerza en el pedal del freno, la taza primaria sella la presión en el cilindro. La taza secundaria evita la pérdida de líquido tras el extremo del pistón. Un puerto de salida conecta el cilindro a las tuberías del sistema de frenado. Un puerto de admisión conecta el depósito con el espacio que se encuentra alrededor del pistón. Y un puerto compensador conecta el depósito al cilindro delante de la taza primaria. Cuando los frenos no están activados, el puerto conecta el sistema de frenos al depósito. Compensa los cambios de volumen del fluido que se producen debido al calor o al desgaste. La barra del pedal de freno empuja el pistón. El pistón se mueve cerrando el puerto compensador y retiene el líquido delante de la taza primaria. Cualquier líquido retenido en el cilindro se ve forzado a pasar a través de una válvula denominada válvula de presión residual para entrar en las tuberías de los frenos. Cuando se sueltan los frenos, el cilindro maestro vuelve a su posición original. Cuando el pistón vuelve por completo a su punto de parada, la taza primaria abre el puerto compensador. De este modo, el líquido que está delante de la taza primaria puede volver al depósito. Cuando se suelta el pedal con rapidez, el resorte hace que el pistón retorne a su punto de parada también con rapidez, pero el líquido no puede volver al cilindro con la misma rapidez, y se crea un área de baja presión delante de la taza primaria que puede introducir aire en el sistema. Para evitarlo se perforan pequeños orificios en el pistón. El líquido del depósito puede pasar a través del puerto de admisión y tras el borde de la taza primaria. Este fenómeno se denomina recuperación. Cuando el fluido de las tuberías recupera el estado de reposo, su presión se mantiene por encima de la presión atmosférica gracias a una válvula denominada válvula de presión residual de la tubería. La presión residual ayuda a detener la entrada de aire en el cilindro de la rueda y evita las pérdidas de líquido.